Presidenta, señorías, continuando co alegato que facía o portavoz do BNG e a efectos de complementalo dada a limitación de tempo que el padece ou padeceu, pois isto é a reiteración da petición de creación dunha comisión de investigación deste Parlamento. Efectivamente cobra máis relevancia e ten moita máis razón de ser neste momento, porque estáse percibindo perfectamente que o aparato de poder executivo do Estado e da alta administración está actuando para proteger aos imputados por o xuiz instructor no canto de actuar para resarcir no posible os danos, reparar a xustiza e impedir que se volvan a dar acontecimentos como estos a prol dos cidadáns. E iso é patente porque resulta que comencemos polo auto do xuiz instructor don Luis Aláez de 9 de setembro. Este auto é unha xoia porque dunha calidade extraordinaria tanto do punto de vista formal como do punto de vista dos contidos, a análise que fai, non? E en síntese, neste auto, pois, establecese que hai unha delegación de responsabilidades por parte da dirección do Consello de Administración, da DIF, na Dirección de Seguridade da Circulación, e nos cargos que dependen dela. Pero que esa é a que atribúe esa delegación a responsabilidade directa e inmediata. Pero que, de todas maneiras, o Consello de Administración é responsable, mediato ou indirecto, únicamente, porque seguirá sendo un garante mediato, conserva o deber de supervisión e control sobre a actividade da mencionada dirección. De maneira que, únicamente, no caso de que se teña delegado en persoas competentes e se teña supervisado que se lle dan os medios, etcétera, etcétera, se teña supervisión de actuación, só nese caso o Consello de Administración non sería responsável. O análise dos feitos do sistema de seguridade leva ao xuiz a determinar que hai uns responsables directos que enumera, que son os potenciales autores do delito imprudente de resultados mortales e lesivos, que non cumplieron sus deberes, e di que sorprende que a propia ADIF, por unha banda, sinale como pilares básicos de la seguridad en la circulación el conocimiento de la línea para el maquinista y el cumplimiento de las velocidades máximas autorizadas por el mismo, y paralelamente considere el error humano, dada su alta probabilidad, como un aspecto importante a considerar para garantizar la seguridad, y sin embargo, en el presente caso, haya omitido cualquier tipo, ADIF, de respuesta en el sistema ante el presidio fallo humano. Como consecuencia de todo eso, o xuiz no seu auto chega a decir que tamén os órganos directivos son responsables mediatos e, polo tanto, que como non se cumpriron aquelas normas, como se falseou o sistema de seguridade, a partir do momento que entra en uso a liña de 2011, a partir de ese momento todos son responsables, porque ademais, como xa dixo o portavoz do BNG, fixose, evidentemente, pois unhas modificacións en plan de, como sempre, escaforrar cartos no proxecto. E, polo tanto, que é gravísimo o feito de que, chamándolle unha liña de alta velocidade, non se teña establecido o sistema RTMS, simplemente desactivado, ainda que instalado, e que sexe o sistema ASFA, que foi o que non, ni siquiera un sistema ASFA perfeccionado para suplir a deficiencia do fallo humano. E, polo tanto, todos os órganos directivos, dende que se puxo en liña, a liña en actividade, polo tanto, de 2011, todos eles son responsables. Pero ante isto resulta que o abogado do Estado, en vez de defender, defende aos órganos. O fiscal pide esculpar os cargos do accidente de tren Santiago, parece que o fiscal é o abogado defensor dos altos cargos imputados. E, por outra, supoño que se decidiría consignas da Fiscalía Xeral do Estado. E que se suspendan as imputaciones, pero finalmente o auto do xuiz do 18 de outubro xa é absolutamente rotundo.
Di que resulta indiscutible que esa emisión y por ende la salida de vía del tren, etcétera, etcétera, que se habrían evitado si hubiese mantenido la explotación en acceso al encabezamiento con el sistema RTMS como inicialmente se preveía en el proyecto constructivo, o si hubiese dotado el sistema ASFA, como parece que se ha hecho con posterioridad al accidente, de aquellos elementos que permiten activar automáticamente o frenado. Pero además debe tenerse en cuenta que la modificación del proyecto original parece tener su origen en la política de inversión de ADIF, un plan de reducción de costes y ahora mantenimiento. Así mismo, resulta del mismo que esa propuesta fue objeto de estudio varios meses durante los cuales los responsables de la toma de decisión de ADIF tuvieron ocasión de analizar, preguntar, requerir y debatir la procedencia o no de esas modificaciones y que el documento finalmente tuvo que estar a disposición de todos los miembros del Consejo que sin duda podían rechazar la propuesta. Es evidente que ante esta situación en la que un juez está intentando hacer justicia e que os altos cargos de administración, incluso a través do Ministerio Fiscal, o que fan é intentar proteger aos responsables e imputados polo juez, que son responsables políticos, evidentemente necesario que a Cámara de Representantes actúe e interveña nesto precisamente para fortalar na instancia política as actuacións dun juez que empeza a estar seguramente tan acosado como Xuiz Castro de Mallorca a respecto dos tejemanejes dos corruptos vinculados á Casa Real. Nada máis.